esta información que está publicada en el sitio del INPEPAC, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, los grados académicos de quienes aspiran a gobernar los municipios. En esta ocasión vamos con Puente de Ixtla, en donde el candidato de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, vamos todos, Alberto Moreno Salgado, tiene 47 años y es licenciado. No dice en qué carrera, nomás dice que concluyó la licenciatura. Él ha sido profesor en la técnica número 36 y ha trabajado en el ayuntamiento de Amacuzac. Su síndica es Tomasa Palmas Chabelas, 51 años, quien también tiene formación de licenciatura. No aparece ninguna actividad laboral ni profesional en la página. La candidata al Partido Verde, la alcaldía, Berta Escobar Abarca, tiene 66 años de edad y solamente tiene grado escolar de técnica. Su experiencia personal ha sido en el área de estilismo. Su candidato a síndico es Víctor Manuel Razo Agüero. Él sí tiene licenciatura concluida, aunque se ha dedicado a ser técnico en mantenimiento. La candidata al Partido del Trabajo, Verónica Torres Rebollar, 47 años, es licenciada de profesión y profesora. Laboró en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Su candidato a síndico es Roberto Baena López, de 49 años, que solo terminó el bachillerato y es propietario de un taller mecánico de lanchas. La candidata de Morena, actual presidenta municipal, quien busca la reelección, Claudia Mazari Torres, tiene 39 años de edad. Tiene una maestría concluida. Antes de ser presidenta municipal, fue tesorera del anterior alcalde Mario Ocampo. Su candidato a síndico es Raúl Siriaco Villanueva, de 52 años, quien, dice el INPEPAC, dice en su página, apenas está cursando una licenciatura, este Raúl Siriaco Villanueva. Y su experiencia laboral, dice, es haber llevado un curso de capacitación de seguridad y custodia. La candidata del Partido Nueva Alianza, Xochitl Baena Calderón, 45 años de edad, tiene estudios de licenciatura concluidos y 15 años de experiencia en el magisterio. Su síndico, Sergio Cimental Ocampo, tiene 43 años, también ya terminó una licenciatura y tiene 19 años de experiencia trabajando para el gobierno federal, estatal e iniciativa privada en empresas dedicadas a la exportación de plantas ornamentales. La candidata al Partido Movimiento Alternativa Social, Verónica Reyes, tiene 48 años, solamente cuenta con estudios de preparatoria concluidos. Durante mucho tiempo, dice su ficha laboral, se ha dedicado al sistema de sueldos y salarios. Su síndico es Gustavo Montiel Alonso, de 28 años, quien solo terminó la secundaria. Solamente terminó la secundaria. Y su historia laboral ha sido en mayor parte dedicada al comercio. Finalmente, el último de los candidatos, 7 en total, Julio Espín Navarrete, no aparecen en su ficha técnica ningún tipo de estudios, simplemente dice sin captura, sin captura, sin captura, nomás lo que aparece es su edad, 49 años, no sabemos qué estudió, tampoco trae nada su historia profesional y o laboral, aparece sin captura. Usted lo puede confirmar en el sitio del INPEPAC. Su candidata síndica es Amairane Iturbe Martínez, de 29 años. Tampoco aparecen datos de su grado máximo de estudios o su historia laboral o profesional. ¿Qué le parece? Así están las cosas con los candidatos. Es importante conocerlos. Así le damos estos detalles. Usted puede revisarlos por sí mismo en la página del INPEPAC, en donde están todos estos datos.